3, 2, 1, arrancamos. ¡Hey! ¿Qué tal, familia? Bienvenidas. Yo soy Adrián Medellín. Vamos a empezar a hacer, vamos a empezar haciendo un trote suave. Vamos a empezar a calentar. Vamos, vamos, trotando, trotando. Las quiero ver a todas trotando. Vamos a empezar a hacer un trote suave. Vamos a empezar a aumentar temperatura corporal. Vamos a empezar a lubricar articulaciones. Y vamos a empezar a mandarle el mensaje a nuestro cuerpo de que va a empezar a entrenar. ¿Ok? Un trote suave. Empezamos ya. Bienvenidas, bienvenidos. Son muchos los hombres los que se están sumando a estas rutinas. Pero hombres, no se preocupen. Si ven que le hablo solamente a las mujeres. Ellas son las reinas. Es que miren esas mujeres. Mírenlas. Hermosas, tan lindas. Bueno, bienvenidas. Yo soy Adrián Medellín. El favorito de tus favoritos. Has venido a este capítulo. Sigue trotando, sigue trotando. Has venido a este capítulo. No solamente a entrenar. Has venido a terapia conmigo. Ok, ok, ok. Venimos a la fábrica de mejorar emociones. Tenemos fábrica de glúteos, tenemos fábrica de abdomen, tenemos fábrica de piernas, tenemos fábrica de mejorar emociones. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, sigue. Ahora esto, vamos, vamos, vamos a calentar esos hombros, vamos, vamos. Hoy vamos a hacer hombros y vamos a hacer brazos, ¿ok? Vamos, vamos, sigue, 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 vamos, 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 sigue, sigue. Necesito que calentemos bien esos hombros y los brazos. Sobre esta parte del brazo, a las mujeres se le acumula mucho tejido adiposo. Y me dice, ay, Adrián, es que tengo mucha grasita en los brazos. Sobre los hombros, por eso se ven un poquito más anchas de los hombros. Adrián, es que se me acumula mucha grasita sobre los hombros, sobre esta parte anterior, sobre esta parte posterior. Se despiden y ya esto acá les hace así, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, 1, 2, 3. Cuenten 20. 20, 20, 20, 20. Vamos, 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 vamos. Vamos a calentar. Adrián, y no faltan las que me van a decir. Adrián, pero es que yo soy flaquita. Yo no tengo grasa en los brazos, mis brazos son muy pequeñitos. Estos mismos ejercicios te van a servir porque los ejercicios que vamos a hacer hoy es para ganar tono muscular. Entonces, ya va dependiendo lo que les mencioné en el capítulo anterior, dependiendo lo que necesitamos, dependiendo las características, ¿qué vamos a modificar? ¿Qué vamos a modificar? La alimentación, el tipo de alimentación. Es lo que vamos a modificar, pero los ejercicios, estos también te van a servir. Si eres gordita, si eres flaquita, estos ejercicios te sirven. ¡Listo! ¡Vamos! 10 más. Ahora más rápido, más rápido. ¡Vamos! 1, 2, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, muy bien. Ahora movilidad articular, movilidad articular. Vamos, vamos, suave, suave, suave. Estamos calentando, estamos lubricando articulaciones. Vamos, vamos, vamos. Sigue, 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 suave, suave, suave. No así, no así. Suave, suave con las articulaciones, ¿ok? ¿Cómo estás? Di, nunca, repite conmigo, repite conmigo. Nunca, repítelo mientras haces el movimiento. Nunca me he sentido mejor. Nunca me he sentido mejor. Siente cómo ese movimiento te relaja, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Te desestresa. Atrás, atrás, atrás. Suave, suave, suave. Suave, suave. Siente, siente, siente el movimiento. Adelante. Siente cómo te desestresa ese movimiento. Siente, siente, siéntelo. Ok, ok, listo, listo. Bueno, empezamos. Voy a utilizar mancuernas. Adrián, no tengo mancuernas. Un par de botellitas con arena, con agua. Por favor, no nos vamos a varar por eso. Mancuernas. Primer ejercicio. En esta posición. 20, vamos, 1, vamos,
dos, vamos, tres, arriba, 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 arriba. Ok, vamos, cinco, vamos, seis, vamos, siete, mirada al frente, ocho, nueve, diez, vamos, once, vamos, doce, vamos, trece, vamos, catorce, vamos, quince, sí, dieciséis, sí, diecisiete, sí, dieciocho, sí, diecinueve, sí, veinte, muy bien. Ahora, ojo, ojo, espalda recta y hago este movimiento, este, no es esto, ojo, no es esto, es este movimiento, ok, para el hombro posterior, vamos, una, veinte, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, once, vamos, doce, vamos, trece, sí, catorce, quince, cuenta conmigo, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahora, ahora hago otras veinte, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, diez, once, doce, trece, catorce, 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 vamos, vamos, catorce, catorce, sí, sigo, sigo, quince, vamos, dieciséis, diecisiete, dieciocho, dieciocho, vamos, son veinte, vamos, dieciocho, dieciocho, son veinte, vamos en dieciocho, 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 vamos, diecinueve, veinte, muy bien, lo estás haciendo muy bien, te felicito, vamos, veinte, una, dos, tres, este es uno de mis favoritos para el hombro posterior, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sigue, nueve, diez, esta parte es la que está, se está contrayendo atrás, ok, vamos, vamos, ¿cuántas van? 15, vamos, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien, vamos, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ojo, al frente, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, 10, 8, 8, vamos, 8, 8, vamos, son 10 y vamos en 8, 8, 9, 9 y 9, 9, 10, muy bien, vamos, 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 20, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, muchas mujeres solamente entre, Adrián, es que yo solamente quiero mejorar piernas y glúteos. Eso es como que tú tengas una casa de dos niveles, de dos plantas, de dos pisos. Si digas, Adrián, yo solamente quiero que el primer piso se vea bonito. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido, no tiene sentido. Por eso es que muchas de ustedes después me dicen, Adrián, en tal ejercicio, una vez que entrené contigo, vamos, cinco más, una, dos, tres, 4, 5, bueno, sigo, vamos, 1, 2, 20, muchas de ustedes me dicen, Adrián, hice tal ejercicio contigo que involucraba el tren imperio, el tren superior, perdón, y tal cosa con los codos, tal cosa con los hombros, es que tienen mucha debilidad en el tren superior, yo les digo, vamos a hacer unas flexiones, ay, Adrián, no soy capaz de hacer ese ejercicio, no soy capaz, es imposible, me dicen así, es imposible, odio ese ejercicio. Tienen mucha, mucha debilidad en el tren superior. Entonces hay que ir compensando. Necesitamos un cuerpo fuerte, bonito. Ojo, una cosa es bonito y otra cosa es que también lo necesitamos que sea fuerte en todos lados. ¿Ok? Vamos, tener un tren superior. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántas van? 15, 16, vamos. 17, 18, 19, 20. Ojo, la importancia de tener un tren superior. Vamos, 20 más, vamos. Una. Sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13. Yo sé que las que tienen botellitas están sufriendo porque el agarre de esas botellas es maluquito. Pero vamos, 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 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Descanso, vamos a descansar. Porque es importante que las mujeres
tengan un tren superior fuerte, porque cuando vas a hacer una sentadilla, te vas a poner una barra acá en esta zona. ¿Qué va a hacer el soporte ahí? Los hombros, los trapecios, la espalda, el pectoral también tiene que ser fuerte. Entonces, por eso es que muchas de ustedes van a hacer una sentadilla con barra, con peso, y son así con esa barra. Y uno las ve con esa barra como todas incómodas por allá. Nos falta un tren superior fuerte. Van a hacer un peso muerto. Van a hacer un peso muerto. De los mejores ejercicios para todo el tren posterior de la pierna. Ya vamos a seguir. Las que estén muy, vayan haciendo así, arriba. Ok, tengo que explicar esto. Van a hacer un peso muerto de los mejores ejercicios para posterior y glúteo. ¿Qué vamos a involucrar ahí? Espalda, hombros, todo este tren superior, antebrazos, brazos, todo el tren superior está involucrado. Entonces miren la importancia de tener un tren superior fuerte. Ok, vamos al frente. Vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, sigo, 7, vamos, 8, 9, ojo, sostengo 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 más, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, ojo, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, 5 más, 7, 8, 9, 10, ¿se siente o no se siente? Vamos, 1, vamos, 2, 3, vamos a quemar esos hombros, vamos a tonificar esos hombros, vamos a ganar tono muscular en esos hombros. Necesito que se pongan bien bonitas, pero todo el cuerpo, ok, vamos, sostengo 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 más, vamos, 1, 2, muy bien, lo estás haciendo muy bien, te felicito, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muchas de ustedes apenas están empezando, las veo ahí, vamos, las veo ahí esforzándose y te ves hermosa. Muy bien, vamos. 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, 10, 11. Espalda recta, vamos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Ah! Se siente. Miren las mancuernitas que tengo, miren. Y ya siento los hombros así. Mucha irrigación sanguínea, eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, sostengo 5, vamos, 1, duele, vamos, no le tengas miedo al dolor, ¿ok? No le tengas miedo al dolor, después, detrás del dolor está el crecimiento, vamos, oh, detrás del dolor, detrás del miedo, vamos, te da miedo emprender, te da miedo hacer algo que quieres hacer, te da miedo estudiar algo que quieres estudiar, te da miedo porque te da miedo qué van a decir las demás personas, te da miedo porque no has desarrollado las habilidades, te da miedo porque crees que no tienes todos los conocimientos y que necesitan muchos conocimientos. No, detrás de ese dolor, detrás de ese miedo está el crecimiento. Vamos. Sientes miedo porque hay personas que te han opacado. Sientes miedo porque hay personas que te han hecho sentir mal. Sientes miedo y dolor porque hay personas que te han ridiculizado. No vamos a sentir miedo. Has venido a este canal, has venido a entrenar, has venido a terapia conmigo para que te vuelvas más fuerte, más poderosa, y estoy completamente seguro de que lo puedes hacer y tengo 100% de confianza en ti. ¿Ok? Di sí. Vamos. Ahora, hombro lateral de los mejores. 1, 2, 3. Ojo que no estoy
haciendo esto. Máximo hasta la altura de los hombros. Vamos. Ok, vamos. 3, 4, controladas. 5, vamos. 6, ya sus hombros están. 8, 9, 10. Ok, listo. Paramos ahí y vamos a combinarlo con algo de abdomen. No iba a hacer algo de abdomen hoy, pero sí. Vamos a hacer mejor. Vamos. Estiro. Llego acá. ¿Ok? 10. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. Vamos. Vamos. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Vamos. 10. ¿Qué tal? Vamos. Hombros, 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 hombros. Seguimos. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, vamos a hacer 20. 6, 7, vamos. 8, vamos. 9, los hombros son los que están haciendo el trabajo, vamos. 9, 10, vamos. 11, 12, 13, 14, 15. Esto es lo que estamos haciendo con los miedos. Los estamos sudando. Los estamos eliminando, los estamos sacando de nuestro cuerpo. Adrián, ya hicimos las 20. ¿Qué importa? 5 más. 1, 2, 3, 4. ¿Qué estás haciendo acá? Estás ganando tolerancia al dolor. Estás mejorando tu tolerancia al dolor. A veces sentimos que no podemos más, pero aquí estamos demostrando que sí podemos. 15, vamos. 1, 2, vamos. 3, vamos, 4, vamos, 5, ok, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10, concentradas en el abdomen, 11, vamos, 12, ok, 13, vamos, 14, vamos, 15, ¿qué tal, baby? ¿Qué tal, bebé? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Escuchas? Claro que me escuchas. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. 2, 3. Entonces a veces, sientes que no puedes más. Sientes que los problemas están que acaban contigo. Sientes que esas personas que te hacen sentir mal acaban contigo. Nada. Aguantas más que eso. Eres más fuerte que eso. Eres más grande que eso. Eres más grande que los temores. Eres más grande que los problemas. ¿Ok? Ok, y sabes, vamos, ay, 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 vamos, vamos, 10 más, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, que yo también estoy sintiendo, contigo, vamos, 6, 7, 8, 9, no, eres más fuerte que eso, eres más fuerte que eso, y sabes cuál es la prueba, de que eres más fuerte que eso. Porque estás aquí en este canal. Eso es la prueba. Si estás buscando información para mejorar tu cuerpo y tu salud, eso demuestra que eres una mujer demasiado, demasiado valiosa. 20, 20, 20. Vamos por 20. Vamos. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4, sí puedes. Sí puedes, yo sé que puedes. Vamos. 5, vamos. 6. Vamos, 7, vamos, 8, 9, vamos, 10, 10 más, ok, 11, vamos, 12, vamos, 13, ok, 14, sí, 15, se siente, 16, se siente, 17, vamos, 18, sí puedes, 19, última, wow. ¿Qué tal? Vamos, vamos, sigue, sigue. Adrián, ¿y entonces qué? ¿No vamos a descansar o qué? No, vamos, 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 vamos. 1, 20, 2, 3, sí puedes. Vamos, 4, 5, vamos, 6, sí puedes, 7, 8, 9, estoy contigo ahí, vamos. Vamos creciendo, que la cuarentena sirva para crecer.
que la cuarentena sirva para convertirnos en mejores personas, que la cuarentena sirva para derrumbar miedos, que la cuarentena sirva para derrumbar barreras, ¿okay? Que la cuarentena sirva para romper esos límites que nosotros mismos nos ponemos. 16, 17, 18, 19. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si no estás acostumbrado a entrenar, mañana esos hombros te va a doler hasta para cuando te vayas a duchar y aplicarte el jabón, te vas a acordar de mí. Vamos, 20, 20, 20, 20. Ok, vamos. Una, vamos. Dos, ok. Tres, sí. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, sí. Siete, vamos. Ocho, nueve, diez. Sigue, sigue, ojo, sigue, sigue. No abandone. Vamos. Trece, vamos. Catorce, sí puedes. Quince, vamos. Dieciséis, ya vamos a acabar. Diecisiete, sí. 18, dos más. 19, ok. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No le temas al dolor, no le temas al dolor. Detrás del dolor está el crecimiento. Los perdedores y las perdedoras ante la primer derrota se quedan llorando y siguen caminando por su vida como unos perdedores. Tú y yo no somos perdedores. Repite conmigo. Nunca me he sentido mejor. Nunca me he sentido mejor. Soy un ganador. Soy un ganador. Y tú vas a decir, soy una ganadora. Soy una ganadora. Soy una ganadora. Eres una ganadora. No te lo crees. Yo sí creo en ti. Necesito que te lo creas. A eso has venido acá. Para que yo te lo diga. Vamos. Vamos. Vamos a hacer bíceps. Siguen con las mancuernas, con los tarritos. Yo voy a utilizar estos teratubos. Vamos. 20. 1. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. Vamos. 8. 9. 10. Subo y contraigo. 11. 12. Vamos. 13. Vamos. 14. 15. Vamos. 16. 17. Ok. 18. Vamos. 19, 20, muy bien, muy bien, muy bien. Plancha, plancha de mis favoritos para el abdomen. Vamos, 10, 1, las que no puedan desde la punta de los pies, desde las rodillas, pero todo el tiempo contrayendo el abdomen. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos, 20 más de bíceps. Vamos, vamos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Nunca me he sentido mejor. Recuerda que eres la reina de la casa. Mírame, di, soy la reina de la casa. Dilo, dilo, soy la reina de la casa. Hay más personas ahí que te están escuchando, no importa. No importa, también me están escuchando a mí. Ok, vamos, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Sigue, 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 sigue. Sigue. ¿Cuántas van? 6, 7, 8. Adrián, te equivocaste. No importa. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¡Vamos! 7, 8, 9, 10. Vamos. 11, 12, 13, 14. Vamos. 15, 16, 17. Se me está yendo el sudor a los ojos. 19. Ok. Uy, me están ardiendo los ojos. No importa. Ok. 15, 15. 15 de plancha, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 11, 11, 11. Sigue. Aguanta, aguanta, aguanta. Son 15 y vamos en 11, 11, 12, 12, vamos, 13. ¡Sí puedes! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! 14, 15,
Descansa. Muy bien. ¿Puedo tomar agüita? Voy a tomar agüita. ¡Wow! ¡Wow! Entrenamientos. Entrenamientos, Dios mío. Para la gente que dice, Adrián, qué pereza, que hablas mucho. Yo aquí digo cosas, vamos, 20 más, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 más, 10 más, perdón, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 20, 20 de plancha. Yo aquí a veces digo cosas que le incomodan a las personas. Por eso es que no les gusta escucharme. Porque se incomodan. Les incomoda lo que yo les digo. Vamos. Vamos. Pero es que si nos incomodamos, no crecemos. 20, vamos. ¿Tú crees que estar en esta posición o haciendo sentadillas después de que ya estamos cansados o haciendo una última repetición, tú crees que eso es cómodo? Eso no es cómodo. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿cómo pretendemos mejorar? ¿Cómo pretendemos avanzar? ¿Cómo pretendemos cambiar nuestro cuerpo? Y no solamente se trata de cambiar nuestro cuerpo, sino que lo que yo quiero es que cambies tu mentalidad. ¿Ok? Has venido a este canal a entrenar con Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos, porque quieres mejorar de manera integral en todos los ámbitos de tu vida. ¿Ok? Estás temblando. Yo sé que estás temblando, pero cuento 5, 1, 2, 3, 4. ¡Wow! Muy bien. Vamos, vamos por otras 20 de bíceps, bíceps. Adrián, es que si entreno bíceps, se me ponen los brazos como un hombre. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché en internet, lo leí por ahí. Me lo dijo un entrenador. Hay entrenadores que dicen eso. Por Dios, ¿por qué hacen esto con la gente? Vamos, vamos. No te vas a poner como un hombre, te vas a poner más femenina, te vas a poner más bonita. ¿Ok? 6, 7, vamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos. Últimas 20 de abdomen. Vamos. Estás mejorando. Estamos mejorando. Ok, 20. Vamos. Una. Las que no puedan desde la punta de los pies, desde las rodillas. Te acompaño. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, 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 vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. No abandonas, no tiras la toalla, sigues adelante, siempre estás fuerte, siempre. Cuando te sientes débil, simplemente respiras profundo y sigues. Cuando te sientes débil, lloras un minuto, te secas las lágrimas y sigues. Cuando tienes problemas, te frustras un minuto, me escuchas y sigues. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ok. Mancuernas. Vamos, 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 vamos. Aquí hemos venido a mejorar. Aquí hemos venido a sudar. Aquí hemos venido a entrenar. Ok. Es la reina de la casa. Hombres. Hombres, no me olvido de ustedes, pero ellas son las consentidas. Los hombres, felicitaciones a todos los hombres que están entrenando ahí con nosotros. ¡Wow! ¿Qué tal? Press francés. Una. Empiezo 15, perdón. Ojo, empiecen ya mientras les voy explicando. Ah, no, pero es que no me pueden ver porque están ejecutando. Vamos. Una, dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, vamos. No me importa cuántas lleven, te vas a adherir a las que yo estoy contando. Seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos. Once, vamos. 12, 13, 14 y 15. Muy bien, mírame.
cuando haces este ejercicio, no es hacer esto. No. Mi codo, mi brazo, perdón, queda en un punto. Flexiono el antebrazo, bajo, subo y contraigo la zona del tríceps, que es esta zona donde más grasa se acumula. ¿Ok? Bajo, subo y contraigo. Hay que tener mucho cuidado de que no, de agarrar bien para que eso no se nos vaya a ir al rostro, ¿ok? Vamos, 20, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, y no bajo hasta el fondo, sino hasta acá más o menos, hasta 90, subo, ¿ok? 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, este es de mis favoritos para tríceps, siempre lo hago, siempre que trabajo tríceps, lo hago. Vamos, vamos, lo hago con mancuerna o lo hago con barra. ¿Ok? Con barra también me gusta mucho, vamos. 10, 11, cuenta conmigo, siente que estoy ahí contigo, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ojo, vamos a hacer algo mientras tanto, con el abdomen. En esta posición flexiono, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, 20 más tríceps. Vamos, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 10 más, 11, 12, vamos, 13, vamos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abdomen, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuenta, que no se te acabe el combustible, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 más, vamos, se sienten los tríceps, se sienten, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, sigo, 11, 12, 13. Miren esas mancuernitas tan pequeñas que tengo. Y como yo les enseño mucho o les hablo tanto del tema de la conciencia muscular, que es la capacidad de mandar el estímulo, sigue, no pares. La conciencia muscular es la capacidad de mandar el estímulo hacia la zona que queremos mejorar. Y para eso, cuando tenemos conciencia muscular, no necesitamos tantas repeticiones. No necesitamos tanto peso, sino que concentradas y concentrados, sigue, no pares. En la zona que estamos trabajando podemos generar un estímulo muy grande. Por ejemplo, yo con estas mancuernitas genero el estímulo, vamos. Ok, última, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí, 16, 17, 18, 19, 20, últimas 20, vamos, ya no eres capaz de flexionar los brazos, vamos, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora, ojo. Momento. Una silla. A ver. Acá, así. Bueno, acá. Qué pena con ustedes. Bueno, una silla. Me pongo
Dios mío. Una más o menos al alto de los hombros, de las rodillas más o menos. Ok, vamos a hacer fondo para tríceps. Vamos, las que no estén acostumbradas a hacer este ejercicio, muy moderado, muy controlado y con movimientos corticos. Ok, vamos. Vamos. Una, vamos. Bajo, bajo, subo, contraigo tríceps. Bajo, subo y contraigo tríceps. Ok, 10, vamos. Una, vamos. Dos, vamos. Tres, ok. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, siete, ocho, nueve. ¿Se siente o no se siente? Claro que se siente. Vamos, cuento 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puede ser desde el borde de la cama, de un mueble, un murito, un cajón. Vamos. Vamos, 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 vamos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. 10. Nos faltan dos de estas. Vamos, vamos, vamos. Lo estás haciendo muy bien. Estamos mejorando brazos, tríceps. Ok. Necesito que te metas en la cabeza que vamos a mejorar nuestro cuerpo, nuestra parte emocional, nuestra salud, nuestra parte económica. Por eso es que yo les hablo tanto de mirar nuevas opciones de negocio y les estoy recomendando que busquen negocios digitales. Que no importe, vamos, 10 más, 10 más, 10, 10, 10. Una, vamos, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, ok, cinco, vamos, seis, siete, ocho, 9. ¿Por qué me gustan los negocios digitales? Porque no importa lo que pase, siguen funcionando. Por ejemplo, mira YouTube. YouTube es un negocio, ese tema de los videos. Estamos en coronavirus, puede cambiar el presidente de cualquier país. Bueno, obviamente cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Puede cambiar. Pero normalmente, como todo el sistema económico se está moviendo hacia lo digital, eso nos va a reportar muchos beneficios. Y más adelante, todo va a estar montado sobre plataformas, ¿ok? Entonces nos tenemos que adelantar a eso. Negocios digitales donde con poca inversión, vamos. Una, dos, tres. Donde con una inversión moderada podamos ingresar, desarrollar habilidades que nos permitan explotar esas habilidades, ¿ok? Cinco, seis, siete, 8, 9, ¿qué tal? Muy bien, te felicito, lo estás haciendo muy, muy bien. Último ejercicio, último para tríceps, con ese nos vamos, patada para tríceps, vamos. Una, espalda recta, el único que se va a flexionar es el brazo, el antebrazo, perdón, y el brazo queda quieto. Ok, vamos, 15, 1, dos, aprovechemos que esos tríceps ya vienen calientes. ¿Por qué se llaman tríceps? Porque tiene tres porciones o tres cabezas. ¿Ok? Vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos. Diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Oh! Ok, ok, ok. Las personas que estén atravesando por dificultades, no importa. Obviamente hay cosas que nos duelen. Obviamente hay cosas que sentimos que no somos capaces con ello. A veces sentimos que por Dios y decimos, por Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Te voy a decir algo. Cuando tú haces el ejercicio conmigo y estamos haciendo las últimas repeticiones, tú dices, Adrián, para. No puedo seguir y piensas que no puedes seguir. Eso se llama dolor. Es ese mismo dolor que sientes cuando tienes problemas. Pero ¿qué hacemos acá? Sientes dolor, pero sigues, sigues. Así sientas que no puedes seguir, sigues. ¿Cierto? No paras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos. Seis, siete, vamos. Ocho, nueve, diez, once, doce, vamos. 13, vamos, 14,
Vamos, 15. Muy bien, 5 más. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Es ese mismo dolor que pasamos a veces con las dificultades que pasan en nuestra vida. Dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades laborales, académicas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, con, no sé, una persona en la calle. Hay múltiples cantidades, enfermedades. Sé que muchas de ustedes están pasando por situaciones de enfermedades, o un familiar, o una persona cercana a ustedes, o una persona que ustedes quieren, están pasando por enfermedades. Son dolores, pero vamos a seguir a pesar de esas cosas. Te estás haciendo más fuerte y cuentas con mi ayuda. Cada vez que tú prendas tu televisor, tu computador, tu celular y me escuches, sabes que estoy ahí contigo apoyándote siempre. ¿Ok? ¿Ok? Vamos. 2, 3, 4. Vamos. 5. Patada. Patada. Vamos. 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, agüita, las que digan, Adrián, no me gusta el agua, desde de hoy en adelante te va a empezar a gustar, échale limón, y sabe rico con limón, ok, pero hay que tomar agüita, vamos. Encanta el agua. Vamos a terminar una sola serie de flexiones. Una sola, 10 repeticioncitas y con eso terminamos, ¿ok? Las flexiones ayudan mucho para los brazos. Mire, no es así. Así, ¿ok? Vamos, 10. Más o menos al ancho de los hombros. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh! ¿Qué tal? Di, nunca me he sentido mejor. Di, repite conmigo, nunca me he sentido mejor. Repite conmigo, soy un ganador. En el caso tuyo, dices, soy una ganadora. Repite, soy una ganadora. Soy una ganadora. Repite conmigo, estoy mejorando. Repite conmigo, estoy mejorando. Necesito que te lo creas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, suave, 3, 4, 5, ok, relajo los brazos, relajo los hombros, relajo, ya, 1, 2, 3, 4, están ardiendo los ojos de ese sudor, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, hace parte del dolor, ok, listo. Bueno, Dios mío, perdóname. En una posición de poder, Dios, gracias, porque en tu infinita bondad nos das todo lo que necesitamos, más de lo que necesitamos y más de lo que nos merecemos. Gracias por este día, por esta noche, por esta tarde. Gracias por poderme conectar a internet y ver videos como este que mejoran mi salud. Gracias porque tengo personas que me quieren, que piensan en mí. Gracias. Y si siento que no hay personas que no piensan en mí, sé que tú estás pensando en mí. Sé que Adrián piensa en mí y por eso hace todo esto. Y te doy gracias por eso. ¿Ok? Te doy gracias por el alimento que aunque a veces parezca poco, nunca nos ha faltado. Que aunque a veces parezca que no tenemos, sí tenemos alguna cosa. Y gracias por todas tus bendiciones, por el sol, por poder escuchar los pájaros, el sonido, todos los sonidos los podemos escuchar. Gracias por el agua. Gracias porque hoy me pude duchar. Gracias. Ok.
soy merecedor, pero soy merecedor porque actúo en consecuencia. No simplemente hacer afirmaciones hace parte del proceso, aquí las hacemos. Hacer declaraciones hace parte del proceso, aquí las hacemos. Pero eso solo no sirve, necesito que tengan eso muy presente, ¿ok? Estoy feliz, repite conmigo, soy feliz y agradecido por toda la abundancia que llega a mi vida. Soy feliz y agradecido por tanta prosperidad, soy feliz y agradecido por la salud, por mi salud. Soy feliz y agradecido por la cantidad en abundancia de dinero que está llegando a mi vida. Soy feliz y agradecido por mi familia. Soy feliz y agradecido por todas las cosas buenas. Y todas esas cosas buenas, como soy un ser abundante, las comparto con las demás personas. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén, 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 amén. Bueno, ese era mi capítulo para hoy. Compromiso conmigo, vas a compartir este video mínimo con 5 personas. Si te gustó, le vas a dar un like. Si no te gustó, le vas a dar un dislike. Y a las personas que no les haya gustado, entonces van a compartir el video con 10 personas para que no seas el... Mira, te jodiste viendo este video, ya lo acabamos. Que otras personas también se jodan, ¿ok? Soy muy feliz por todos sus comentarios. Aunque me morí un poquito para contestarlo, siempre lo leo, siempre. Pero es que son miles de comentarios. Ya saben que por Instagram, Adrián Medellín con Y. Y me van a seguir en Instagram, Facebook y TikTok, pero por Instagram tengo un contacto más directo con ustedes. Por ahí incluso las personas me están preguntando, Adrián, ¿en qué negocios estás metido? ¿Qué es lo que estás haciendo? Siempre me preguntan, es por Instagram, ¿ok? Y bueno, fue un placer para mí estar con ustedes un día más, una tarde más, una noche más en el... Un saludo para Israel, para Japón y para Noruega, para esos 3 países, las personas que nos ven desde allá, ¿ok? Ya hemos venido saludando muchos otros países que hacen mi día. Adrián, no saludaste mi país y ya los hemos saludado en capítulos anteriores. Te deseo muchos éxitos, te deseo muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!